Muy buenas a todos, amigos. ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal. Bienvenidos. Bueno, iba a decir un estreno, pero no realmente un estreno en el canal, porque ya teníamos subido Alone in the Dark de New Nightmare, o Alone in the Dark 4, como es conocido. Y bueno, tenemos subido la partida con la versión de PlayStation 2. Hoy os traigo una novedad. Hoy os traigo la versión de Dreamcast. Y os voy a contar por qué es una buena elección esta versión de Dreamcast. Pues mira, un grupo de aficionados ha podido traducir el título al español y además ha utilizado los vídeos de la versión de PS2. Con lo cual, con este parche que han introducido a la ISO de la versión de Dreamcast, tenemos el juego totalmente en español. Y si ya de por sí la versión de Dreamcast es la que técnicamente mejor se ve y más resultona, pues tenemos, yo diría, que la mejor versión de este Alone in the Dark de New Nightmare. Así que hacía falta un rejugado a la serie. La versión de PS2 que tengo subida en el canal tiene algunos problemas de sincronización de audio, principalmente por el editor de YouTube, que en su día es lo que utilizaba yo para editar. Y bueno, sincronizaba el audio y tiene algunos errores que espero corregir en esta nueva versión. Bueno, vamos a empezar. Alone in the Dark. Ya sabéis que Alone in the Dark 4 de New Nightmare... Ah, bueno, espérate, viene la intro. Ahora sigo contándoos el rollo, ¿vale? Os dejo con la intro. Soy Fisk. Espero que hayas tenido buen viaje. Ya te oigo sermoneándome, pero he aceptado otro caso. Ya lo sé, te prometí que lo dejaría. Pero un hombre llamado Johnson me ha llamado para ir a Shadow Island a investigar a Obed Morton y las tablas Atkanis. ¿Te suena? Ahora entiendes por qué no puedo decir que no y tengo que irme enseguida. Salgo mañana. He dejado algunas notas en la mesa del despacho. Hasta pronto, Carby. Ah, casi me olvido. Si quieres hablar con Johnson, llámalo al 555-1495. Comisaría de Boston. Apellido Fisk. Nombre Charles. Fecha de nacimiento 17 de febrero de 1944. Supuesta fecha de defunción 24 de octubre de 2001. De Estados Unidos, 31 de octubre de 2001, 18:43. ¿Y? Estarán en Shadow Island dentro de una hora. Carby es peligroso, pero no teníamos elección. ¿Y la profesora? La profesora Lincedra, que está convencida de que Obed Morton es su... No fue difícil convencerla. Necesito esas tablas y su traducción. ¿Queda claro, Johnson? Sí, señor. ¿Papá? ¡Papá! Señorita Cedra. Aline, despierte. ¿Qué? Oh, lo siento, perdón. Tome, seguramente necesite esto. ¿Tiene la radio? Sí, la tengo. Aline, cuando lleguemos a la isla, por su seguridad, no se aleje de mí. ¿Mi seguridad? ¿Hay peligro? Me han contratado para verificar la traducción de las piedras Apkanis. Trabajaré con el profesor Morton. Mi mejor amigo ha muerto por culpa de esas tablas. Lo asesinaron en Shadow Island. Y juro que voy a encontrar a su asesino. Lo siento mucho. Escuche. Conozco la reputación del profesor Morton. Es un científico, un gran investigador. Bueno, para mí él solo es un sospechoso más. Estamos llegando. Shadow Island. ¿Qué ha sido eso? ¡Los controles no responden!
detrás de eso. ¡Vamos a saltar! ¡Vamos! Bueno chicos, pues vista la introducción, como lo decía, tenemos dos personajes, dos recorridos en el juego, muy al estilo de Resident Evil 2, nuestros personajes además se reunirán en distintos puntos de la aventura. Entonces, bueno, la primera vuelta como siempre con Carby. Bueno, habéis visto que los vídeos, el juego la verdad es que tampoco es que luzca demasiado bien, respecto a la versión de PS2. Pero fijaos, aquí sí que se nota y bien, fijaos. Bueno, empezamos, a ver, voy a hacerme un poquito con los controles. Sé que la versión de Dreamcast son un poquito diferentes. Pulsando el botón, bueno, yo estoy jugando con un mando de PS5. Sí, en Switch, una cosa muy rara, Estoy jugando en Switch con un mando de PS5, tenemos con el botón, lo que sería el botón triángulo, tenemos los accesos directos. Tenemos pulsando triángulo, tenemos lo que es el equipo, ¿vale? Pulsando cuadrado sería el mapa, ¿vale? Ahí estamos, jardín puente. Y pulsando la X, tenemos la radio para llamar a Lynn. Pero Lynn no contesta ahora mismo. Con el botón círculo encendemos la linterna, botón cuadrado para correr y el botón X, pues ahora lo veréis. Vamos a continuar por aquí. Vamos a ver, ahí tenemos una puerta. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Pues aquí tiene algo ahí. Está cerrada con un candado de combinación. Y no tengo el código. Pues muy bien, si no tenemos el código, poco podemos hacer aquí. Venga, media vuelta, vamos para el otro lado. Ya digo, veis que el juego más o menos luce bastante bien, ¿vale? Se verá 1080 y 60 fotogramas, pero cada vez que haya un vídeo, que sepáis que va a bajar la calidad. Mira, ahí se nota ya el cambio. Carby, contesta, por favor. Aline, ¿estás bien? ¿Cómo voy a estar bien? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué pasa aquí? Yo diría que no tengo ni idea. ¡Quiero salir de aquí enseguida! No te pongas nerviosa, ya pensaré en algo. ¿Dónde estás exactamente? En el tejado de una especie de palacete. Por poco me mato, tengo miedo, haz algo. Yo he aterrizado en un bosque a unos 100 metros del palacete. ¿Me ves? ¿Cómo te voy a ver? Por Dios, ayúdame, enciende la linterna. Ah, sí. Ahora te veo. Vale, yo también te veo. Vamos a hacer una cosa. Intenta entrar en el palacete y busca un escondite. Voy a buscarte. ¿Cuánto tardarás? No lo sé. Lo menos posible. ¿Qué? Alin, voy a buscarte. Te lo prometo. Ven rápido. Bueno, fijaos cómo se nota la transición del vídeo a lo que es el juego en sí, ¿eh? Técnicamente el juego luce muy bien, pero ya digo, los vídeos son utilizados, pues habrán porteado directamente de la versión de PS2 y se nota, ¿eh? Venga, vamos a continuar por aquí. Mira, podemos hacer alguna capturita. Recordad que estamos emulando en Switch, ¿eh? Fijaos el popurrí. Estamos emulando un juego de Dreamcast en Switch y jugándolo con un mando de PS5. Tremendo. Sangre. ¡Uy! ¡Mierda! No, no, no te muevas. No te muevas. Déjame aquí. Voy a morir. Voy a morir. ¿Quién te ha hecho esto? Esta isla es un infierno. No hay hombres, sino bestias asesinas. ¡Lárgate! ¡Sal de aquí como puedas! ¿Cómo has llegado aquí? El barco. El último envío. Él los mató a todos.
Intenta mantener la calma. Tienes un arma. Te dejaré algunas balas. Iré a buscar ayuda. ¿Ayuda? Pero morirás como todos los demás. ¡Corre! Volveré. Bueno, a ver, puedo mirar por aquí. Mirar lo que nos ilumina la linterna. Algo brilla ahí. Coges una llave pequeña de bronce. ¿Hay algo más por aquí? A ver. Parece que no hay nada más. ¿Nos dices algo más? No. Venga, vámonos. Bueno, vamos a hacer el inventario. Ya sabéis que en esta versión hay que pulsar el triángulo y luego otra vez triángulo. Vale. Objetos, vamos a revisar y ya miramos a ver qué tenemos de inventario inicial. Vamos a examinar esta pequeña llave. Una pequeña llave de bronce. No nos da ninguna pista más. Vale. Luego por aquí tenemos la linterna, tenemos el walkie-talkie, un botiquín de primeros auxilios. Contiene vendas, desinfectante y una pequeña botella. Podría ser alcohol o algo así. Y estos son los amuletos guardados que a medida que los consigamos podemos hacer el uso de ellos como pasaba en el primer Resident Evil, por ejemplo, de las cintas de tintas. O en el primer Resident Evil, Resident Evil 2, 3, los clásicos que tenemos la cinta de tintas. Bueno, pues aquí tenemos amuletos guardados. Ya digo, el juego sigue mucho la estela de los primeros Resident Evil. A ver, ¿me pasaba algo? ¿Un tiro o algo? Dios mío. ¿Esto qué es? Un trozo de... un cuerpo desmembrado. ¿Sería nuestro amigo o es otra cosa? No me dejas examinarlo. Bueno, vámonos. No sé ni quién era ese tipo, por cierto. Venga, vamos a continuar. A ver, no hay nada. Ya sabéis que Aline ha acabado en el... Bueno, ellos lo llaman el palacete, ¿vale? Pero es una... No deja de ser una mansión, ¿eh? A ver. Tenemos una llave por aquí que a lo mejor podemos utilizar. No. Abierto. Vale. Mira lo que tenemos aquí, que está brillando. Que lo estoy viendo. En este vídeo se nos han presentado un enemigo que veremos bastante común, que yo lo llamo patas locas. Sí, así como lo veis. A ver qué nos dice el mapa. Pues que solo hay una ruta, así que hay que avanzar. Por cierto, ¿cuál era el botón de apuntar? Vale, R1. Bueno, a los perros no les vamos a hacer mucho caso, porque realmente no están alterados por nuestra presencia, sino por la de esos bichos. Vamos a coger aquí para la de magnesio. Como veis, pasan de nosotros. Han ido a por otra cosa. Dos balitas de balas de magnesio. Vamos a ver qué más hay por aquí. Mira, un botiquín también. Botiquín de primeros auxilios. Nada por aquí. Vale, pues tiramos. Hay que subir la escalera. Bueno, ahí está el cuerpo de uno de los perros. No sé si me dejará examinarlo. No. Hay que subir la escalera. Como veis, Carby empieza en las afueras de esta mansión. Y nuestra amiga... Quita, hombre. Que contigo no va la cosa. No voy a malgastar ninguna bala en estos perros. Porque es tontería, ya digo, Mejor pasar de ellos. Directamente. Tres ya tenemos, Quietos. Quietos, tristanes. Eso es. Haciendo esto nos evitamos gastar municiones en los perros. Que ya sabéis que en este juego la munición está limitada. Como buen survival horror, que es...
Vale, a ver, aquí parece ser la entrada principal a la casa. Pues tendremos que buscar otra entrada. ¿Por qué? Ah, mira, no me salgo a Lid. ¿Qué está ocurriendo? Cosas, cosas horribles. Sombras, sombras vivas. ¿Aline? Es horrible. Ven a buscarme, por favor, ven rápido. ¿Aline? ¡Aline! ¡Mierda! Bueno, hay tiros dentro de la casa, chavales, ¿eh? Vámonos. Este plano es todo un homenaje al primer Alone in the Dark, que por cierto, sabéis que hay un remake en marcha que saldrá creo que en 2023. Bueno, aquí tenemos el primer Patas Locas, pero yo lo aconsejo directamente pasar de él y evitar gastar munición, porque se queda ahí atrás, ¿le veis? Y no pasa la valla. A ver, aquí tenemos una válvula que vamos a activar. Vale, hemos hecho bajar el agua del subterráneo. A ver, no, pasa, no te atasques, Harvey. Eso. Venga, pasamos, ¿viene? Pues de este también pasamos. No gastar munición en balde, que nos hace falta para otras cosas. Vale, estamos en unos subterráneos. Sí, parece una especie de cripta, ¿no? O pasadizo subterráneo. Aquí nos va a salir una especie de serpiente que nos sigue. Eso, le pegamos un tiro. Hay que acabar con ella porque si no, cada vez que nos acerquemos a la salida, nos va a estar poseando. Así. Eso, damos vueltas hasta que nos salgan. Vale, vamos a aprovechar para recargar. Tenemos todavía munición. ¡Ay, la leche! No me ha apuntado bien. Tranquilo, ¿eh? Dar vueltas en círculos, así. Que salga. Nos queda un disparo, ¿no? ¿Sale? Vale, nos acaba con él. Vamos a aprovechar para recargar. ¿Aline? No, Aline no contesta. Leche, me he equivocado. Vale, estamos en marrón en vitalidad, o sea que todavía aguanta. Vale, aquí veo que no hay nada. No sé si el mapa nos dice algo. Nos señala ahí, pero no. Por aquí no se puede coger nada, no hay nada para coger. Bueno, la salida está por aquí. Hemos acabado con esta especie de serpiente o lagarto, llamarlo como queráis. Un bicho, vamos. Porque si intentamos ir a la salida no va a estar pestoseando cogiendo nuestro rato. Así que digo, mejor invertir algo de balas y nos le quitamos de en medio al colega. Vale. Este juego tiene una ambientación buenísima, ¿eh? Le vendría muy bien un remake, una puesta al día, ¿eh? Por aquí hay una puerta que está sellada. Cuando uno dice está sellada, es que directamente ahí no se puede hacer nada. A ver, aquí hay un amuleto guardado, que lo cogemos. Si no hay nada más, ¿no? Una puerta. Vale. A ver, esto sí que es una cripta, mira. Munición, que voy a coger, por supuesto. Coge, coge. Cartuchos de fósforo y de magnesio. Vale. Por aquí hay más cositas para coger. Restos de formol. Una escopeta de triple cañón. Muy bien. Botiquín de primeros auxilios. Perfecto. A ver qué más hay por aquí. Un ataúd. Abre, abre. A ver. Si me deja situarme. Abre eso, a ver. ¿Quieres abrir el ataúd? Sí.
No. Una llave dorada, chicos. Una llave dorada. Vamos a ver. Vamos a objetos y la examinamos para que nos dé alguna pista. Una bodega... Una bodega, digo. Una llave dorada que encontré en el ataúd. Tiene grabado bodega S1, sótano 1. Vale. ¿Qué es donde estamos ahora? Vale. A ver qué más hay por aquí. Ahí tenemos una puerta. Cerrada. ¿Quieres mirar por la mirilla? Sí. Pues parece el acceso a un subterráneo, una mina o algo así. Vale. De momento, eso es todo. A ver, por aquí. Vale, objetos para coger nada. Hay una escalera. Trampilla está cerrada. Vale, imagino que más adelante podremos abrirla. Bueno, tenemos una puerta ahí que no hemos mirado, que voy a abrir ahora mismo. Esta. Con la llave dorada esa. La abeja está cerrada. Vale. Vamos a ver si la abrimos con la llave dorada. Correcto. Verja abierta. Vale. Otro pasadizo. ¿Carby? Carby, contéstame. Aline, creí que habías muerto. Yo también. No estoy hecha para sitios como este. Quiero que esto acabe ahora mismo. Te entiendo. ¿Que me entiendes? ¿Qué me entiendes? No entiendes nada. No sé lo que tú, Johnson o el profesor Morton queréis de mí. Pero quiero que toda esta pesadilla se acabe ahora mismo. Aline, tranquilízate. ¿Dónde estás? En una habitación. Pero no puedo llegar a ti. Una de las puertas está cerrada con llave, la otra no. Pero hay un objeto pesado bloqueándola. Cuando pienso que me ha encerrado aquí Obed Morton, yo quería ayudarlo. No te muevas, ya voy. ¿Es lo único que puedes hacer? Sí, es lo único que puedo hacer. Vale, de acuerdo. Pero date prisa. Bueno, vamos a trastear por aquí. Atención, porque algún gracioso nos ha apagado la luz. Pues lo primero que hay que hacer es encenderla. Porque los enemigos en la oscuridad son más resistentes. Iba a decir más fuertes, no, pero sí más resistentes. Y ahora ya que tengo la luz encendida... Uno... 2, 3, 4, 5. Rápido entramos a recargar. 6, 7, 8, 9. 10 disparos, chavales. 10 disparos. A 2 balas por disparo, 20 balas. Se come cada patalucas de estos. Tenemos 96. O sea que. Podemos utilizar la escopeta, pero yo la escopeta la quiero reservar para otros menesteres. Aquí hay un amuleto guardado, ¿vale? Más cositas por aquí no veo. Vale, aquí voy a contaros un pequeño secretito, chicos. ¿Veis este busto? Un busto de mármol, bastante reciente, nos dice. Hay un mecanismo en la base del busto. ¿Vale? No lo vamos a tocar, no lo vamos a tocar, no lo vamos a tocar. Nos salimos, ¿vale? Vamos a hacer una cosa. Vamos a ponernos aquí y vamos a empujar el busto hacia la dirección del espejo. Vale, fijaos lo que pone en el espejo, ¿lo veis? Una H y una M, ¿verdad? Dos letras. Vamos a introducir esas dos letras en el mecanismo del busto, a ver qué ocurre, a ver si hay magia. Vale. Vamos a poner H y M. Y le damos. Se ha abierto un mecanismo en el cuadro. El cuadro que está en la parte de arriba de la escalera. Ahora lo veremos. Vale. Bueno, pues esto ya lo tenemos hecho. Vamos a seguir mirando por aquí. Vale, veo que objetos para coger no hay nada. Enseguida brillan con un pequeño resplandor. Aunque podemos examinar la habitación para descripciones y demás. Aline, ¿algo nuevo? Sigo esperándote. ¿Qué haces? No encuentro la habitación en la que dices que estás encerrada. No puede ser tan difícil. Estoy arriba. Hay una escalera en el vestíbulo. De acuerdo, voy para allá. Gracias. Date prisa. Fijaos qué fallo del juego. Dice que hay una escalera en el vestíbulo, pero si Aline está arriba y no ha venido nunca a este lugar
y no ha salido de la habitación, ¿cómo sabe que hay una escalera en el vestíbulo? Qué cosa curiosa, ¿verdad? Venga, vamos a que no se haga de rogar. Nuestra amiga Lynn, nuestra compañera. Que luego el segundo recorrido lo haremos con ella. Bueno, aquí están los cuatro cuadros, ¿veis? 1, 2, 3 y 4. El objetivo en el palacete, en lo que es toda la aventura que nos va a llevar en el palacete o en la mansión, es activar los cuatro mecanismos de los cuadros. Cada uno creo que no tiene es más un que sistema una distinto, ¿eh? También bueno, lo digo. Pues apártala. Vale, hay que empujar el armario. Vale. Y entramos. Aquí está la Lynn. Por fin. Quiero que me digas qué está pasando. Todavía no lo sé, pero me encanta tu conjunto nuevo. Estás menos... ya sabes. Sí, ya sé. Toma, tengo tus cosas. Gracias. ¿Y mi chaquetón? Me habrá gustado al que te haya encerrado aquí. Oye, no debería haberte dejado venir. Tengo mis propias razones para estar aquí. ¿Has conseguido hablar con Obed Morton? No, ¿y tú? No estoy segura. Me da la impresión de que hay más de un Obed Morton. Es muy peligroso. Tenemos que encontrar un escondite seguro donde puedas esperarme. Oye, Carby. Sabes tan bien como yo que este sitio está por lo menos a 2 horas en avión de aquí. No lo he hecho tan mal hasta ahora y desde luego no pienso pasar el tiempo que quede sin hacer nada. Quiero enterarme. Acabo de oír una voz arriba. Hay una trampilla. Si me ayudas, podré llegar. ¿Por qué no nos quedamos juntos? Tú y yo no buscamos lo mismo. Recuerda lo que me dijiste en el avión. Vamos, échame una mano. ¿Y si te digo que no? No eres del tipo que dice no. Bueno, pues nos hemos despedido de Aline durante un rato. Esta puerta está sellada, con lo cual por ahí no podemos salir. Por cierto, si miramos el mapa... vale, segundo piso del palacete. Lo llamamos palacete, pero yo prefiero decirlo mansión, porque no deja de ser eso. Vale, una estatua del acróbata. Y un dictáforo, ¿vale? Vamos a darle, a ver qué es. Oh, Howlay, y por Arniskorna. Siempre he sentido curiosidad por el círculo de piedra situado en el páramo. Cuando le preguntaba a Edenshaw, siempre contestaba vagamente. Ahora creo que es algún tipo de calendario ritual utilizado para determinar varios eventos astronómicos. Comencé a construir un planetario que funcionara junto con el círculo de piedras. Parece que todo esto está relacionado con la apertura de la puerta y con el ritual de las 7 estatuas. Edenshaw estaba muy sorprendido. Parece que no los había relacionado. Así pues, le convencí de que celebrase el ritual de sus ancestros. Conozco su debilidad y sé cómo utilizarla. Quería convencerme de que tiene poderes de brujo. Llegó a actuar llevado por su orgullo. Le grabé mientras recitaba las palabras sagradas de su tribu. Estaba de pie ante una de las estelas, y la dirección en la que pronunciaba su conjuro parecía importante. Pero no ocurrió nada. Todavía no ha llegado el momento, es todo lo que dijo, justificándose. Bueno, atentos a esta grabación porque es muy importante. Llegará un punto de aventura ya cuando salgamos fuera de la mansión, fuera del palacete. Voy a decirlo palacete porque aquí lo llaman palacete. Cuando salgamos fuera del palacete hay una zona exterior, veremos un círculo de piedras y ha mencionado unas palabras, ¿vale? Un tal Edenshaw, que le conoceremos un poco más adelante. Bueno, pues es una pista para solucionar un puzzle más adelante, ¿vale? Entonces, cuando lleguemos al sitio, ya os lo explico mejor, más detenidamente. Vamos a seguir mirando, que por aquí hay algo, mira. Ahí brilla algo. Vale, es un diario. Bueno, sobra decir que en este juego los documentos tienen una barbaridad enorme de páginas, ¿vale? No lo voy a leer, y más cuando es un rejugado en la serie, ¿vale? Entonces lo voy a pasar y hay que tener cuidado, bueno, cuidado, hay que tener en cuenta, mejor dicho, cuando nos pone el texto en color rojo. Cuando nos pone el texto en color rojo nos está dando alguna pista para avanzar, ¿vale? Aquí nos dice, no es el código del tablero de control, ¿vale? Bueno, pues eso, no es el código del tablero de control. ¿Vale? Sigamos mirando, a ver si nos da algo más. No deja de ser un diario de la familia Morton. ¿Vale? Vale, perfecto. Bueno, pues ya lo hemos visto, sigamos.
A ver qué más hay por aquí. Hay un espejo que no le he echado un vistazo. Anda, el espejo tiene una puerta. Vale, por aquí nada. Parece que podemos ir a un subterráneo. Vale. Otra puerta. Bueno, vamos a ver dónde nos lleva esto. Un montón de telarañas. Ya digo, el juego a nivel de ambientación es que está muy muy bien, ¿eh? Y de hecho es un survival muy clásico, ¿vale? Muy entretenido y con grandes puzzles. Mira, aquí hay un objeto para coger, que es un amuleto guardado. Y una puerta. Parece que esta puerta está sellada. ¿Quieres mirar por la mirilla? Sí. Ah, no me dejan. A ver, espérate, le voy a dar otra vez. Parece una especie de laboratorio o algo así, ¿no? Ahí, no sé. No sé si más adelante podremos acceder. Bueno, no me acuerdo realmente. Hace mucho ya que lo jugué. Así que por aquí no tenemos nada más que hacer. Volvamos. Que desde el vestíbulo principal, donde matamos al patas locas, acordaros. 10 disparos, ¿eh? Se dice pronto. Desde el vestíbulo principal había unas cuantas puertas que mirar. Vamos a salir por aquí. Vale. Acordaros que tocamos algo abajo en el busto y miramos algo. Activamos el mecanismo. Mirad, nos ha dejado algo. Una llave pequeña oxidada. Entramos en el inventario a que nos dé una pista sobre qué puede ser esta llave. Una vieja llave oxidada. Tiene grabado tercer piso oeste. Vale. Y nosotros ahora mismo estamos en segundo piso. O sea, tenemos una llave que nos abre una puerta del piso de arriba. ¡Ey! Cuidado. Vamos a... Sí. No. Esta vez hemos gastado un disparo menos, no sé. Dependerá un poco de cómo le demos el tiro al bicho. Esta puerta, a ver. Cerrada. Cerrada, pero si fijamos en el mapa, ¿vale? Nos aparece en color rojo, ¿vale? Creo que las puertas que están en color rojo se pueden abrir. Había unas puertas que me parece que eran en color blanco, que esas son las selladas. Esas directamente no se pueden abrir. A ver. Seguro que era un explorador. Lleva un objeto en la bandolera. En el fondo se ve un barco atrapado. De hielo, vale. Parece que hay un mecanismo de bloqueo, pero todavía no podemos hacer nada. Vale. Bueno, pues tenemos que investigar la mansión para desbloquear los tres cuadros restantes. Así que venga, a mirar por aquí a ver qué vemos. A ver, no te nos atasques, amigo Carby. Vale, vamos. Si queréis, por esta puerta principal que había aquí, que era una puerta doble. Eso, por aquí. Sé quién es usted y a qué ha venido. Lo estaba esperando. Quédese donde está. No se mueva ni un milímetro. ¿Quién es usted? Me llaman Eden Shaw. Soy el guardián de la isla. ¿El guardián? ¿El guardián de qué? ¿Y qué son todos estos monstruos? ¿Qué demonios está ocurriendo aquí? Sin duda, el profesor Morton se ha pasado de la raya. Mire, ¿no puede ser más claro? ¿Qué es todo este desastre? Es culpa de mi debilidad. He dejado a unos niños jugar con poderes que no entendían. Pero la leyenda no se equivocaba. Usted ha venido a nosotros. Ojalá no sea demasiado tarde. Me suena todo a chino. Lo entenderá muy pronto. Vaya a la biblioteca. Los libros guardan muchos secretos. Llévese este amuleto. Así no caerá usted en el olvido como todos los demás. Haga realidad su destino. ¡Sálvenos! Espere, espere. No he venido hasta aquí para andar dando vueltas. He venido a investigar la muerte de Fix. No sé de quién me habla. Charles Fix. De unos 50. 1,85 m. Canoso. Sigo sin saber quién es. Hace meses que no viene nadie a Shadow Island. Bueno, ya está bien. Mierda. Bueno, lo primero que vamos a hacer, veo ahí el interruptor de la luz, ¿lo veis? Es darlo por si aparecen patas largas.
No, un poquito más. Ahí, ya tenemos un poco de luz. Vale. Bueno, ese personaje era Eden Shaw. Nos aparecerá más adelante en... Joder. Vaya grito, macho. A ver. Nos aparecerá, como le decía, más adelante en varios puntos de la aventura. Aquí, que tenemos. Anda, mira, munición. La voy a coger, por supuesto. Cartuchos de fósforo. Vale. A ver, estamos... Tenemos la puerta doble. Que está de color verde. Y las otras están en color blanco. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Dónde nos lleva esto? Vamos a mirar, a ver. Espérate, antes de tirar, de seguir subiendo. Ya viendo que es una escalera, ¿vale? Voy a mirar el resto de puertas. Eso es. A ver si investigo un poco más. Hemos oído un grito. Y venía de esta puerta, ¿no? ¿Eh? Anda, mira, nuestros amigos los zombies. Vale. En armas. Vamos a ponernos. Eso es, la escopetita. A ver. Vale, tres disparos. Y cae. Es mejor utilizar la escopeta con los zombies, así. No se nos pone pesadete. ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Baja! ¡Bien! ¡Bien, Carby! ¡Bien! Vale. ¿Ya está? Pues... A ver, vamos a ver. Ya que estoy en el pasillo... Esta puerta está tapiada. Ahí han tapiado esa puerta. A ver, ¿y aquí qué hay? Está todo muy dejado, ¿eh? Mira, botiquín. Primeros auxilios. Cartucho de fósforo. Bien. ¿Alguna más? No, solo una. Una cajita de cartuchos de fósforo. Vale. He visto una puerta aquí. Aquí. HM, ¿qué puede ser? Pues... Howard Morton, por ejemplo. Mira, mira, más munición ahí. Me están dando mucha munición. Y balas de magnesio también, ¿eh? A ver. Por aquí no hay nada. Está todo, aquí han hecho un registro y lo han puesto todo patas arriba. Algo buscaban. Mira, ahí brilla ese objeto de ahí. Mira, una vitrina con un barco. Os suena este barco, ¿verdad? Vale. Dice, una vitrina con una maqueta de un barco y una especie de balanza. Ese barco lo hemos visto antes en uno de los cuadros, ¿vale? Del vestíbulo. Y una balanza. Vale, muy bien. Luego miraremos, a ver. A ver qué por aquí. Mira, ahí brilla algo. ¿Una foto? Fotografía que voy a coger, por supuesto. ¿Y esto qué es? Máscara del lobo. ¡Ahí va! ¿Qué demonios es eso, tío? ¿Qué demonios es este bicho, tío? No me voy a gastar un tiro de escopeta para eso. Fuera. Pistola, para estos bichos, pistola. Si ha caído uno, pueden caer más. Vamos a ver un momentito el inventario. ¿Dónde está la fotografía? En documento vendrá, ¿no? Sí. Consultar. Anda, fijaros, es el expositor donde está el barco y encima de la balanza hay una especie de cantimplora. Ah, puesta. Bueno, ¿se puede girar la foto? No. ¿Podemos hacer zoom? No me deja girar. Muy bien. A ver si por aquí hay algo más. Libros, ¿qué cantidad de conocimiento al servicio del mal? Este debe ser el despacho de Howard Morton, ¿vale? No hay nada más por aquí, parece. Ah, mira, un amuleto guardado. Estupendo. Vale. Bueno, ahí tenemos que conseguir la cantimplora que falta, ¿vale? Vale. Por aquí. Vale. A ver, según vimos... Tengo una llave que me abre el acceso al tercer piso. Vale. Y bueno, es que todavía aquí hay muchas puertas por explorar. Vale. Vamos a mirar esta escalera, a ver dónde nos lleva. Vale, esto sería el acceso al segundo piso. Puerta cerrada, necesito una llave. Una llave que no tengo ahora mismo. Está en rojo. Vale, en rojo se puede. Quiere decir que se puede abrir. Que está cerrada, pero se puede abrir con una llave. Hay que buscarla. Vale, esa puerta la vi.
¿vale? Vamos a seguir investigando las puertas del piso bajo. ¡Ahí va! Silencioso como el jaguar, el condenado. Silencioso como el jaguar cuando caza. Vamos a echarnos un botiquín porque me ha metido un viaje. Y vamos a cambiar... eso. Muévete. Que venga nuestro amigo. Ahí tenemos. Toma. Toma. Y toma, pastilla de goma. A ver, si hay uno puede haber más, ¿eh? Que estos son silenciosos, los condenados. Mira, ¿ves? Perfecto. Vale. Cuidado que puede haber alguno más. Bueno, Eden Shaw nos dijo que tenemos que encontrar el acceso a la biblioteca. Y si no recuerdo mal, es esta puerta, pero está cerrada, no tenemos la llave. Y esta también está cerrada. Joder, macho. Es que no, ni se le oye. Condenado. Zombies silenciosos, los voy a llamar. Vale. Más zombies. Fuera. Estoy limpiando todo esto, pero bien, bien limpio, lo estoy dejando. Vale, ahí tenemos una puerta. A ver qué nos dice el mapa. Tenemos una puerta y otra enfrente. Vamos a empezar por esta primero. Vale, ¿por qué está aquí? No hay enemigo, ¿no? No. Está abierta, por cierto. Vale, cerrada, no tengo llave. No tengo llave. ¿Esta? Esta sí está abierta. Vale, mira, tenemos interruptor de la luz. Lo primero que hay que pulsar siempre en las habitaciones es el interruptor de la luz. A ver, ahí brilla algo. ¿Qué es eso? ¿Una estatua? Una pila llena de agua. Una pila llena de agua. Vamos a mirar por aquí, a ver. Mucho trasto, ¿eh? A esta gente, los muertos, les gusta coleccionar antigüedades y cosas de esas, ¿eh? Cartuchos de fósforo. A ver, ¿eso qué es? Obed Morton, Arcanis Lenguaje. Una revista, se llama Ciencia. Vale, presentación del profesor Morton ha levantado una gran polémica entre los especialistas presentes entre el público. Bueno, le voy a pasar un poco, ¿vale? Es una revista que habla del profesor Morton. Muy bien. Muy interesante. A ver, ese armario. Botiquín de primeros auxilios. Vacío, pues vaya. Antes de salir por la puerta, aquí más cositas. Mirad, mirad lo que hay aquí, chavales. Esto creo que es la cantimplora. Bueno, aquí lo llaman frasco. Pero sabéis también como yo que es una cantimplora. No podemos usar este objeto. Pero lo podemos examinar. Cilindro con una funda de lona. Ah, es una cantimplora. Las cantimploras llevan agua. Vale, lo podemos llenar en la pila que hemos visto. A ver, ¿qué más cositas hay por aquí? ¿Qué es esto que brilla aquí? Diario. Me aproximo a nuestro objetivo, ¿vale? Lo voy a pasar. Recordad que cuando sale algo interesante en los documentos, nos aparece en rojo. Parece ser que el ritual debe celebrarse en una fecha concreta. Que la humanidad nos perdone. Y algo. Otro libro. Lo voy a pasar rápidamente. Si viene algo interesante, nos aparecerá en rojo, ¿vale? Para no traernos todo el tocho este, ¿eh? Vale. Un pergamino, parece. Biblioteca es el trabajo de mi vida. Quería que fuera hexagonal. Luz, oscuridad, oscuridad, luz. Bueno, aquí viene una especie de diagrama que, bueno, esto lo explicaré más adelante.
Esto es una serie de mecanismos que hay que activar en la biblioteca, que tiene esa forma, además. Vale, muy bien. Muy interesante. A ver, ahí brilla algo. ¿Qué es eso? Parece un palo, ¿no? ¿Un palo? ¿Una palanca? Ah, una barra. Es una barra. A ver, me dice que por ahí brilla algo. Ah, debe ser el documento, como he visto. Voy a probar a llenar una pila llena de agua. Vamos a usar aquí la alcantimplora. Bueno, lo llaman frasco, pero sabéis también como yo que esto es una cantimplora de toda la vida. Vale, tenemos una puerta aquí. A ver, Carby, ¿has abierto la puerta? Ah, vale, estamos en el vestíbulo. Pues estaba... Tenemos ahora la cantimplora, esa es la puerta principal. Que por cierto, ¿qué pasa si salgo? No, no dice que está cerrada. Una llave necesitamos. Vale. Por aquí, por aquí, por aquí. Aquí. No hay enemigos a vista. Vale, muy bien. Cuidado, que aquí hay zombies silenciosos, que no se los oye hasta que ya te han cogido. Voy aquí a cambiar por si acaso a la pistola. Por si hubiera lío. Vamos a colocar... Eso es, la cantimplora. ¡Ey, va! ¿Condenado? Fuera. Me ha caído la cabeza. Una vitrina con una maqueta, un barco y una especie de balanza, vale. Vamos a colocar el objeto. Vaya. Anda, mira. En la foto que hay en el vestíbulo del explorador que se ve el barco, se ha activado una cosa. Segundo cuadro de cuatro, chicos. ¿Vale? Activado el mecanismo. Vale. Hay que ir a ver qué nos ha revelado. A ver. Le tengo encima ya. Objetos... no, objetos no. Armas, armas. Que a esta gente lo que le gusta es el plomo. Vale. Eso es. Hay otro, ¿eh? Se han puesto los dos juntos para que tengan el acceso. ¿No habrá un tercero? No. Vale. Vamos a recargar la escopeta. Bien. Escopeta recargada. Y nos vamos. Tengo interés en saber qué es lo que ha abierto el segundo de los cuadros. Bueno, no hay enemigos, ¿no? Buena señal. Vamos a ver, subamos la escalera. A ver qué vemos por aquí. Era el cuadro del barco. El del barco aquí. A ver, activamos el mecanismo, a ver qué se abre. ¡Una llave! Vamos a ver esa llave. Objetos... Llave pequeña oxidada. No, no era esa. Llave dorada era. Examina. Primer piso este. Primer piso este. Vale. Y yo ahora mismo estoy... ahí. En el segundo piso, ¿vale? Y según la brújula... A ver, ¿cómo se cambiaba? Espérate. Vamos a ver. Abrimos el mapa. Así, para hacer zoom. Ah, mira, aquí, para cambiar. Primer piso, este. Con lo cual debe ser... primer piso, este. Vale, tiene que ser por aquí. Vale. Bueno, pues lo veremos, chicos. En tal caso, bueno, creo que es un buen punto para despedir el capítulo de hoy. Lo vamos a dejar aquí. Como siempre digo, amigos, gracias por pasaros, gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos. Os mando un saludo y ya sabéis, nos seguimos viendo el próximo día con un nuevo capítulo de este Alone in the Dark 4 de New Nightmare. Un saludo, amigos. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros.